¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más y pues acá, una vez más acá con ustedes, ¿verdad? Vamos a grabarles estos videos y pues acá nos encontramos acá en San Rafael Chichó, pues ahí. Y pues así es, y así que acá venimos a cocinar para que todos vamos a almorzar por acá con los mozos, los que están trabajando por acá, miren. Acá están trabajando todos, así que acompáñanos acá en esta oportunidad. Espero que ustedes se encuentren muy bien también. Y pues acompáñanos por acá, ¿verdad? Así que saluditos a todos. Ahí está mi suegra, mi cuñada, ahí están acomodando ahí las cosas ya para que podamos ahí cocinar por aquí. Desde San Rafael Chichó, desde la frontera de San Rafael Chichó, pues espero que se conecten nuestros seguidores. Mi teléfono no sé si lo traje, sí o no, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Ok, yo creo que ya vamos empezando ya. ¿Qué tal, gente hermosa? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que nos miren en estos videos. Y ahí está. Vamos a hacer una pollo asado acá. Algo para los trabajadores acá en la frontera de San Rafael Chichó. Pues aquí vamos a hacer algo, a cocinar algo para nuestra gente. Ahorita les voy a enfocar, ahorita les voy a mostrar. En verdad de que me siento agradecido con la gente, pues, a quienes nos apoyan, quienes nos regalan la refa a diario, ¿verdad? A diario. Créanme de que desde que empezó esta obra, hemos visto muchas personas quienes pasan, nos regalan un litro de soda, una botella de agua pura. En verdad de que es un orgullo para toda la gente, ¿verdad? Entonces ahorita les voy a mostrar. Aquí están trabajando mucho. Ahí está, mira. Acá está mi gente, mi gente de San Rafael Chichó. Acá están trabajando, acá justamente en la frontera, ¿verdad? Pues estamos aquí haciendo estas planchas, ¿verdad? Estas planchas de pavimento, planchas de pavimento que ya va el tercer día, ahora va el tercer día, justamente ahora. Vamos 3 días acá trabajando duro, va aquí haciendo estas mezclas de concreto. Y gracias a la gente que nos apoyan, en verdad, muchas gracias por toda la gente que nos apoyan. Y pues ahora va, ahora pues Cindy, ¿verdad? Le nació en el corazón, ¿verdad? Le nació en el corazón de donarles este almuerzo a los trabajadores por acá. Entonces aquí vamos a estar, va, vamos a estar aquí. Esperando que ahí está, miren, ¿verdad? Todo eso empezó desde allá donde está la moto. Y ya venimos acá arriba. Por acá andamos, por acá estamos, ¿verdad? Por acá estamos. Entonces agradecemos a la gente que nos apoyen, en verdad. Como dice, como está ahí en el título, manos a la obra, manos a la obra. Entonces ahí pues también los videos también para la gente quienes están allá en los Estados Unidos, ahí pues también si pudieran ellos también en apoyarnos, pues también sería genial, ¿verdad? De gran ayuda para nosotros. Entonces así es como ellos se trabajan, así es como ellos se le están dando duro. Le están dando penca al trabajo, ¿verdad? Espero que haya suficiente cobertura, ¿verdad? Pues ahí también un saludo también a los de Parlaché, ¿verdad? A Lupe Shek. A Lupe Shek, quien está dándole duro ahí también. Y también a San Juan Los Llanos, ¿verdad? Que es a Zacarías Matías, ¿verdad? Que le está dando duro. Y también ahí el Pájaro de Plata, ¿verdad? A Oscar, ¿verdad? A Oscar. También que ya pronto van a estar ahí también en su pavimento. La verdad no sabemos qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces así es, acá vamos a estar con Cindy.
Tomás Turá nos donó 10 estrellas. No, hombre. Mire, Tomás, lo que estamos haciendo acá. Cindy, Tomás Turá te donó 10 estrellas. ¿Qué le dices a Tomás? Gracias, gracias, Tomás, ahí por las estrellas, ¿verdad? Pues acá estamos ya, solo que hay mucho humo. Hoy sí me voy a llorar. Gracias, ahí saludos a todos los que están conectados acá con nosotros. Y pues acompáñenos acá en esta transmisión, ¿verdad? Pues una vez más acá. Venimos a compartir acá con nuestros paisanos, ¿verdad? Pues ustedes vieron muy bien que ellos están ahí trabajando. Y pues ya, en breves momentos ya estaremos ahí asando el pollo para que ellos puedan almorzar por acá y disfrutar acá con todos los que están por acá. Bye. Bye. Así que hay muchas bendiciones y acompáñanos acá en esta transmisión que ya va a estar la comida. Ya hay que ir a traer las tortillas y para que ellos disfruten acá con todo. Así que muchas bendiciones ahí para Correcto, acá. Esto es un taquito para ellos, ¿verdad? Entonces es lo que Cindy decidió, ¿verdad? Yo quiero ir a darles un almuerzo, dice Cindy. Entonces, así es, gente. En verdad, Cindy, yo hago recordar esto, Cindy, que hemos apoyado a nuestra gente de Chinique, los de San Juan Zacatepeques, a los todos los lados acá del otro lado del río, por decirlo, Cruzchiche, ¿cómo se llama esto, hombre? Tres Cruces, todos estos lados, pues, ¿verdad? Los lados de la montaña, por decirlo. Hemos apoyado bastante. Entonces, yo digo, ¿por qué no apoyamos a nuestra gente? ¿Por qué yo no apoyo a mi gente que son de San Rafael, Chichop? No, hombre. Yo, pues, me siento feliz de estar con ellos, compartir con ellos a diario, convivir y regañarnos entre uno al otro, ¿va, Cindy? Sí. Porque en el trabajo de todo pasa, ¿va? Regañarnos, ¿va? De entre el uno al otro y así, ¿va? Entonces, sí, pasa miles de cosas, ¿va? Ahora pues estoy de descanso. Ahora me tocó un día de descanso, sí, me tocó un día de descanso. Entonces, por eso que venimos acá, decidimos con Cindy, venimos acá. Entonces, ahí está Kimberly también, ¿va? Ahí que... saludos también a una amiga de por allá del Temal, que nos dio la invitación, ¿verdad? De ir a compartir ahí con ella el día jueves. ¿Día jueves? No, gracias, sí. Gracias ahí por la invitación que nos dio, ¿verdad? De ir a compartir allá con su querida madre. Ajá. Y por primera vez vamos a estar por Temal. Correcto. Por primera vez en Temal, ¿verdad? Nunca habíamos llegado por allá, pero ya hoy sí. ¿Ya pasó la hora, mucha? ¿O sí? Bueno, aquí voy a parar uno y voy a seguir con la transmisión para saludarlos, ¿va? Para saludarlos, aquí estamos. Llegó alguien de cancha. Llegó alguien por acá con nosotros. Aquí andamos, mira, con mi hermanita. Anda en chinga ahí, mira. Alguien quiere mandar saludo a mi hermanita ahí. Inge, ¿cómo estamos, Inge? ¿Todo bien? Buenos días. Solo que tengo las dos manos ocupadas acá, mira. Sí. ¿Está distraído? Ahí veo a mi mamá. Mami. ¿Qué? Regalarle una silla al Axel, porfa. Ahí está, mira. Mami, no tenga pena, hombre. Siéntate un ratito ahorita. Mira, mucha. Casi aplastaron a Paquita, mucha. Mi perrita preferida y casi lo aplastaron acá. Bueno, mucha, yo aquí les dejo porque hay cosas que hacer por acá, mucha. Ahorita vamos a volver. Bueno, mi gente, acá pues vamos a darle la finalización de este video. Hace ratito les estaba grabando también. Acá andamos, ¿verdad? Para nuestro canal de YouTube. Entonces, gracias por todo, ¿verdad? Gracias por todo. Y pues ahí, pues si alguien desea apoyarnos, pues que nos apoye, y pues igual, siempre y cuando va, pues ahí le saluda Nelson Larios, va, pues aquí, el coco de acá de San Rafael Chichop, pues por ese motivo yo ando haciendo estos tipos de videos, ando grabándoles,
para ustedes, para que puedan apoyarnos, ¿verdad? Pueda apoyarnos. Ahí están los trabajadores, ahí están en chinga, ¿verdad? Dándole duro ahí. Ah, ya, ya vamos avanzando, muchachos, ya vamos avanzando, créanme que ya vamos avanzando por acá. Y pues ahí agradecemos todo el apoyo, ¿verdad? Todo el apoyo a toda la comunidad de San Rafael Chichop. Gracias por la mano de obra que nos están brindando, ¿verdad? Pues igual como yo les puse en el título del video, manos a la obra, ¿verdad? Manos a la obra, pues ahí vamos avanzando. Miren, ahorita vamos a mostrarles, este es lo que va, ¿verdad? Este es lo que va, el avance, ¿verdad? Este es el avance. Todo esto, mira, pues este es lo que ya han hecho, ya lo que ya han hecho ya los trabajadores por acá. Mire, solo venimos a dejarles un almuerzo, darles un almuerzo a ellos para que uno esté ahí contento, trabajando, echándole más ganas, ¿verdad? Pues estamos viendo, ¿verdad?, que la gente sí colabora, ¿verdad? Sí colaboran, de verdad, de que han colaborado mucho con nosotros en esta ocasión. Han dado sus aportes, ¿verdad? Pasan carros, motos, dejan bolsas de agua pura, sodas. Ahorita pues le tocó Cindy venir también a regalarles algo, ¿verdad? Pues a regalarles un almuerzo por acá. Entonces ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces ahí, saludos a todos los de San Rafael Chichop que andan haciendo esta obra, este labor, ¿verdad? De que no es nada fácil de hacerlo, en verdad no es nada fácil, en verdad, de que trabajar bajo sol es duro, la verdad es duro trabajar bajo sol, pero gracias, ¿verdad? Bendito sea Dios de que nosotros ya vamos animando a la gente. Igual los de Parlaché van animándose, los de San Juan Los Llanos igual, y todo lo del resto de la comunidad, de las otras comunidades también que están alrededor, ¿verdad? Entonces, así es, gente, muchas gracias, muchas bendiciones, Dios me las bendiga, ¿verdad? Dios me las bendiga donde quiera que se encuentran, ¿verdad? Pues ahí un saludo cordial a cada uno de ustedes donde se encuentran en diferentes partes de la Unión Americana. Ahí también agradecemos a los paisanos de Estados Unidos si nos apoyan acá con esto, pues gracias, ¿verdad? Pues bendito sea la ayuda que ellos nos brinden. Entonces, nos vemos. Ahorita vamos a dejar unas palabras a Cindy y Dios me la bendiga. Ahí saludos a todos, ¿verdad? Pues ya ustedes vieron muy bien que ya compartimos ahí un almuerzo con todos los que están acá presentes, ¿verdad? Pues gracias a Dios que todo terminó muy bien. Y pues ya ahorita ya nos vamos a ir a la casa. Tenemos que lavar todas nuestras cosas. Así que hay muchas bendiciones a todos, ¿verdad? Pues más de alguien desea ir a invitar acá a todos los trabajadores, pues es bienvenido que venga, ¿verdad? A compartir un rato acá con ellos y pues que le traigan agua pura o lo que nazca ahí en sus corazones, pues es bienvenido. Así que ahí saludos a todos de San Rafael Chichop, están trabajando. Muchas bendiciones y nos vemos pronto.